están? Espero que estén muy bien. Aquí os traigo un nuevo video de Sonic.exe no secuestra. No olviden dejar su like y activar la campanita y suscribirse para pues ser unos catanitos muy hermosos. Y aquí os dejo el video. ¡Qué buen día hace hoy, catanitos! Para ponerse a explorar esta gran ciudad. Es que me mudé. Me mudé hace poquito y pues todavía no conozco la ciudad. Creo que me voy a tomar aquí mi desayuno antes de nada. Es muy importante el desayuno. Es la comida muy importante del día. Así que yo me voy a cenar, a desayunar un perrito caliente. También había invitado a Flor para que viniese conmigo a ir a comprar y ver la ciudad y esas cosas. Así que vamos a ver cuándo llega. Y cuando llegue, pues la invitamos a algo. La invitamos a algo, a jugar juntas. Voy a sentar por acá. ¿Eh? ¿Hola? ¿Por allá? Uy, ¿hola? ¿Hola? ¡Ay, Catarón! Se vengo tocando dos casas allá atrás. Toqué ese vecino, Creo que ya me perdí. ¡Hola! Mira, mamá, ¿llegué bien? ¿Me encontraste? ¿Sí? No, llegaste justo a tiempo. Estaba merendando. Bueno, desayunando. ¡Ay, dicho pena! Desayuno, Mirgi. No comes nada, Cataluña. Mira, te traje unas galletas. ¡Ay, qué bonita casa! ¡Ay, mejor galletas! ¿Es la que conseguiste? Sí, la alquilé. Pero está muy en el centro. Yo tengo miedo. Yo soy de campo. Me gustan los caballos y la vaquita y todo eso. Pues aquí también se está guay porque te queda todo cerca y podemos ir a comprar cerca y todo cerca. O sea que podemos ir a comprar ropa. Mira, mira lo que te traje. Pero cierra la puerta. Mira, cierra la puerta. ¡Catarucia! Cierra la puerta con la costumbre. Mira, te traje un regalo. ¡Gracias! ¿Me has dejado para mí? ¿Sí? ¡Oh, muchas gracias! ¿Cómo se abre? Rompiéndolo. ¡Me hiciste un unicornio! Y no solo eso, una gema de cristal de color de tus ojos. ¡Muchas gracias, Flor! ¡Es muy lindo! Es que no podía venir sin los brazos cruzados. Y además mi mamá como me dijo, sí, compra algo para la Catarucia. Y yo dije, sí, voy a comprarlo. ¡Es hermoso! Muchísimas gracias, Flor. Me va a dar mi peluche favorito porque aquí no tengo mucho, la verdad. Ay, pero ya deberíamos. Creo que ya deberíamos ir a inscribirnos a la universidad, ¿eh? Es verdad. Vamos para allá. Después te cuento eso, pero ¿dónde íbamos a ir? A ver, muéstrame la ciudad. Muéstrame sí, vamos a explorar. Ay, ¿cómo será la puerta? Tiene la llave, ¿no? Sí, no pasará. Ah, ok. Ok, vamos sí, como a como que por... están todos en cuarentena y nosotros salimos, ¿eh? Sí. Eso no se hace. Pero igual, si no hay nadie, no puede pasar nada. A ver, ¿esto dice? Oh, ¿parque esto? ¿Qué anuncia? ¿Qué es eso? ¿Un parque acá al lado de tu casa? Sí. ¿Por qué no te das cuenta? Ah, no, pero pues lo vi luego cuando llegué y fue como, ¡ah, está en mi casa! Oh, a ver, súbete, pero no me vayas a dejar acá arriba todo el día, ¿eh? Sí, ay, me voy a caer. No, mejor no subo, porque siempre me dejan arriba. Oye, Catarucia, dime, ¿te vas a inscribir al final a la nueva universidad que llegó acá? Bueno, lejos, está lejos. ¿Estamos juntas? Sí. Porque no quisiera quedarme solita. Sí, pero también creo que van a ir... no sé si te tengo que contar o no, pero... tengo miedo. Sí. Es que va a venir alguien muy importante. ¿Quién? Sí. ¿El árbol? Después te cuento, ven. ¡Ay, sí, el árbol! Acá, es famoso. ¿No te lo reconoces? A ver, ¿qué hola? A ver, ¿quién? Oye, oye, una pregunta. Sí. ¿Tú cuál quieres, Cata? De fresa. ¿Helados? ¿De fresa? No, de fresa no tenemos. ¿Tenemos helados de...? ¿Quiere uno de limón? ¿Limón? Oye, señor, pero yo creo que... ¿Tú no lo has visto en una peli? Sí, por eso. Pregúntale. Señor, ¿usted? Sí, tenemos pero señor, ¿usted no es Sonic de la película de Sonic?
¿Quién va a abrir la puerta? Sí, pero, sí, claro, pero ¿cómo acabó trabajando de vendedor de helados? Y usted hizo una peli muy guay. Pues así es, así vendo helados. ¿Quieren helados o no quieren helados? ¿Un helado? No, pues sí, si pero... quiero un helado. No me recuerden. Extraño. No me recuerden mis cosas. ¿Quién te ha pagado? No, pero está buena su película, solo que sad que esté triste y que esté vendiendo... ¿Quieren un helado? Sí, sí, queremos helado. Sí, sí, queremos helado. Ok, helado, helado de uva, helado de vainilla, helado de limón, helado de fresa. Dime, dime. ¡Cállese, señor! ¿Quieren? ¡Castelucio! ¡Ahí vamos! Sí, sí, ¡Ahí vamos! Cata, y sí, en realidad es un farsante porque no creo que corra rápido, porque no creo que Sonic vendría acá, ¿no? No lo sé, a lo mejor sí. ¿Y si es alguien disfrazado? ¿Quieren un helado? ¿Sí? 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 ¿Helado? Sí. ¿Sí? Vale. Sí, gracias. ¿Y por qué? Gracias. ¿Desde cuándo fuiste fan de Sonic? ¿Desde cuándo fuiste fan de Sonic? Helado. Porque Sonic no eres. ¡Pero no agarré mi helado! Me tiró el helado y no tenía helado. Bueno. Oye, ¿quieren otro helado? A mí no, me dejó el mío, pero no me lo dio. Ah, helado. Ay, ay. Que si no ya me pongo nerviosa de mi helado. Esperen. ¿Qué? Tengo un helado de un sabor súper rico. ¿De qué es? Suculento. No. ¿Lo quieren probar? No, no. Es que me parecen unas chicas que deberían de probar ese helado. Está bien como estamos. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno. Pensé que no iba a dar el helado sí o sí. Y si nos vamos ya, Catalucia. Me parece bien. Ay, ¿para dónde era tu casa, Catalucia? ¡Ah, para allá! Oh, oh, corre, Catalucia. Oye, pero no nos pidió por el helado. No, creo que está triste. ¿Y si le decimos que sí? No sé, sí, mi helado está muy rico, ¿eh? Ah, ay, el mío de chocolate, ¿eh? Está aunque... bueno. Pero no nos cobro por el helado. ¿Es verdad? ¡Helado! ¡Un helador! Me siento helado, mal. ¡Helado! ¡Ay, pero... ¡Coman más helados! Van a ser mías, las llevaré. Primero esta, no, primero esta que está más grande. Las llevaré a mi casa y nunca escaparán. ¡Nunca escaparán! Ahora sí. Ahí en mi camión. Listo, las tengo. ¡Ay! ¡Me caí! ¿Qué te has hecho? ¡No! ¡Te tienen ahí amarrada, Flot! Voy a ver si hay algo por acá. ¡Ay! ¡Es que no puedo agarrar nada! ¿Qué? ¡Eh! ¡Yo creo que ha ruido! ¡Mira, no va a escuchar! ¡No, no! Vale, vale, ya hablo pasito. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ver si hay algo puntiagudo por aquí. Pero es que no puedo ganar nada, nada. Voy a ir abajo. Voy a ir abajo, ahora vengo. Voy a tener cuidado, no temas. Volveré. Vale, ya agarré. Se había caído una... ¡Voy a subir! ¡Vale! ¡Y las voy a separar! ¡No! ¡Ahí está! ¡Creo que desamarré algo! ¡No puedo!
¿Qué es esto? Ya me dio algo. ¿Eh? Aquí tiene algo secreto. Es lo que creo que nos van a ver. Vale. ¿Qué es este sitio? Aquí tiene una gente que no le... que comió sus helados. ¡Ay! ¡Tenemos que ir! Vamos a subir, Flor. Vamos a ver cómo te subo, Flor. Ven para acá, Flor. ¿Puedes correr? ¿Puedes saltar? ¡Salti, salti! Vale, vale, vamos para arriba, que no vaya a ser que se sube por acá. Ok, ok. Esto... no sé dónde esté. ¿Eso qué es? ¿Un ukelele? ¿Un banjo? ¿Pero no lo toque? Vale, vale, vale. Cabe unas pisadas, como que para allá fueron. Vamos, escondiéndote un poco. Ven para acá. Voy a mirar si se asoma. Encontraron mi escondite. Esto les va a pasar a ustedes también. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No me quiero parar, desamarrarte. ¡Oh! ¡No! ¿Dónde estaba siguiendo? ¡No! Voy a ir a buscar a tu amiguita. No, ya no, verá. No. Esto acá. ¡No! 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 Vale, vale. Creo que no me vio. Voy a hacerle la 13-14. ¡Ah! ¡Ya estás! ¡No te ves! ¡No estás! ¡Flor, vámonos! ¡Vámonos! ¡Así te marro! ¡Ven para acá! ¡Ven conmigo! ¿Por qué no te puedo agarrar? ¡Flor, Flor, Flor! ¡No te puedo agarrar! ¡Flor! ¡Voy a abrir la puerta! ¡Pin! ¿Por qué no te puedo traer? ¡Ah, te amarro aquí! Ok, yo te llevo, Flor. Vámonos, vámonos de acá. Vámonos, vámonos.